Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragon City. Seguimos con el evento del Bosque Otoñal. Adéntrate en el Bosque Otoño sempiterno y hazte amigo de la realeza del bosque. Reyes, reinas y sirvientes esperan ansiosos tu llegada. Encontrarás cofres de comida en cada isla. Está en juego, desde el 21 de septiembre hasta el 28, la isla Tablero. Y ahora comenzamos, del 22 de septiembre al 27, la isla Rompecabezas de Otoño Sempiterno. Después, del 28 de septiembre al 1 de octubre, terminaremos con una isla Laberinto. Ojo a la nueva colección de semillas doradas. Encuentra semillas doradas en los cofres de comida otoño y colecciona suficientes para conseguir orbes del dragón titán natura o del noble dragón entidad. Y ojo, porque con 25 semillas conseguirás el mítico dragón dios del bosque. Yo le quiero, pero de momento está complicado. Ahí tenemos ese isla Rompecabezas, que estará disponible durante 5 días. Combina los objetos. Mueve el objeto para combinar 3 o más del mismo color. Cada cambio cuesta un movimiento de puzzle. Recoge los objetos adecuados para conseguir las recompensas. Puedes conseguir dragones, orbes, comida y mucho más. Hay gemas escondidas. Combina 4 más objetos para crear potenciadores. Luego, combina los potenciadores para usarlos. Intenta cambiar 2 potenciadores y verás qué poder adicional se libera. Consigue movimientos al completar misiones. También puedes obtenerlos en la tienda. De momento te regalo 40 movimientos de puzzle. Y estos son los mejores dragones de recompensa. Diviértete y consigues todos los que puedas. Pues vamos a echar un vistazo a esas recompensas. Tenemos 3 líneas. Arriba vemos que consiguiendo 15 piñas podemos conseguir un cofre de comida de otoño misterioso. Ahí se puede conseguir la semilla dorada. Después vendrá un cofre de 10 gemas, monedas tablero, muy interesante, para la otra isla. Esta es la lista de recompensas. Hay 3 líneas. La de arriba, ojo, que podemos conseguir con 15 piñas un cofre de comida de otoño misterioso. Y ahí es donde viene un montón de comida, pero también esa semilla dorada necesaria para desbloquear esos nuevos dragones. Después 10 gemas, ojo, 500 monedas tablero para la otra isla, otro cofre de comida de otoño generoso. Fíjate donde la recompensa, aquí ya es aleatorio la semilla dorada. Tenemos más gemas, más monedas tablero, etcétera, etcétera. Por arriba solo eso. En el medio tenemos un cofre luz, consiguiendo 55 flores azules y 55 hojas verdes. Y ojo, porque puede venir el dragón titán de luz y el noble dragón sacerdote. Después, un cofre tinieblas, donde puede venir el dragón titán oscuro o el noble dragón superstición. Un cofre legendario de la suerte, puede tocar cualquier dragón. Un cofre fuego, dragón titán de fuego, noble dragón luchador. Espectaculares recompensas. Cofre de hielo, con el dragón titán de hielo o noble dragón de nieve. Un cofre primario, dragón tirano. Un cofre de celebración, donde puede venir otro dragón titán o nobles dragones. Ahí me tocaron uno, ¿eh? Fíjate qué montón de premios. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Y por abajo, ojito, consiguiendo 70 tomates, 70 plátanos, nos darán al dragón excursionista. Después al dragón virtud. Después dragón apicultor. También se puede conseguir al dragón vitalidad.
y al dragón reina del bosque. Luego ya recibiríamos orbes hasta conseguir un cofre de huevo mítico. Luego más orbes, cofre con huevo titán, después orbes y finalmente cofre con huevo heroico. Espectaculares recompensas, ya lo sabes, durante 5 días. Para conseguir esas fichas movimiento, nos regalan 40 de principio, pero podemos conseguir 3 cada 3 horas. Y después podemos hacer 4, recoger 4 recaudando oro. También podemos recoger 8 recaudando comida, 15 cruzando huevos que tengan elemento eléctrico y 25 cruzando huevos que tengan mar y luz. Pues vamos allá. Primero, antes de empezar con esta, con este primer puzzle de nivel 1, recogemos un poquito de oro y un poquito de comida. Así recogeremos de principio 4 y 8 fichas. Ahora, alimentando dragones, nos darían otras 4 y ganando batalla de la liga 8. Bueno, interesante. Bueno, ya has visto cómo se pueden conseguir las fichas movimiento. Y ahora lo que tenemos que hacer es emparejar 3 o más para conseguir los premios. Por ejemplo, vamos a ir por aquí. Estamos con los tomates. Ya hemos conseguido un potenciador. Las piñitas. Este potenciador se va a llevar una filita entera por delante. Vamos a ver si encontramos mejores potenciadores. Aquí tenemos, con estos plátanos conseguimos un potenciador de cuadrado. Y con las hojas azules también. Vamos a utilizar platanitos. Y ahora conseguimos un fantástico potenciador de piña. Vamos a ir intercambiando. Uy, 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 qué interesante. Si conseguimos utilizar 2 potenciadores juntos, que parece que sí. Acabo de conseguir el premio del cofre de otoño misterioso y me llevo un montonazo de comida. Y mira, vamos a utilizar estos 2 potenciadores, piña con plátano, y me voy a llevar 3 fantásticas líneas enteras por delante. Vamos a seguir recibiendo recuperando todos estos objetos hasta llegar a lo que nos piden. ¡Oh! Aquí nos vamos a llevar 2 líneas con estos 2 potenciadores de tomate. Fantástico. Pues me faltan 16 hojas moradas para llevarme 10 gemas. Aquí podemos hacer otra combinación de 2 potenciadores. Y ojo, porque me gustaría conseguir el potenciador estrella, que en el que te llevas todos los objetos de que haya del mismo color dentro de este puzzle de nivel 1 ahora mismo. Vamos a ver. Va a ser difícil. Lo estaría buscando a hojas azules. Casi, casi. Pero no lo consigo ahí. A tomates también podría. Bueno, vamos a utilizar un potenciador. Cambiamos de puzzle. Nivel 2. A ver si hay posibilidades
interesantes. Por ejemplo, vamos a ver si llegamos a los tomates. Parece que no, me quedan 5 tomates y 21 plátanos para llevarnos al dragón excursionista. Aquí hay 2 potenciadores. Muy bien. Por aquí otro. Y mira, aquí en el centro hay 4 tomates. A ver si llegamos a un quinto. Parece que sí, que vamos a conseguir por fin esa estrella. Ahí lo tenemos, con los tomates. Por ejemplo, ¡mira! Acabo de desbloquear un cofre con 10 gemas. Pues lo dicho, si ahora elijo recoger las piñas, pues ya solo me quedan 23 para monedas tablero. 14 plátanos para conseguir al dragón excursionista. 6 hojas verdes para conseguir el cofre luz. Venga, que hay posibilidades. 2 platanitos. Ya solo quedan 11. Y las hojitas los consigo. Tengo cofre luz, que voy a abrir a ver qué premio interesante sale. ¡Oh, comida! ¡Qué lástima! Pues vamos a por el cofre tinieblas. Me faltarían los platanitos. 8. Para conseguir el objetivo de llevarme ese primer dragón. No están por la labor para dármelo ahora mismo. Pero a ver si en estos últimos movimientos lo consigo. Estoy a falta de 5. Aquí hago otro intercambio. Bien. Otro más. Me voy a quedar a falta de 2. Y lo consigo. Al dragón excursionista. Primer dragón que consigo de esta fantástica rompecabezas de otoño. Bueno, pues esto es lo que hay que ir haciendo, desbloqueando premios gracias a juntar 3 o más de estos recursos para conseguir potenciadores, que la verdad ayudan muchísimo. Venga, otro potenciador más. Me voy a quedar ya sin fichas movimiento. Y por supuesto, habrá que hacer misiones, entrar cada 3 horas para recoger toda esa ficha de movimiento y llevarnos todos los premios posibles. ¡Ánimo, que son 5 días y se pueden conseguir multitud! ¡Aprovéchalo! También se pueden recoger fichas movimiento en el teledragón, o en este caso, fichas tablero. ¡Estate pendiente para ver vídeos y que te otorguen esos premios! Y ojo también a las pruebas temporales, donde pueden llegar fichas movimiento, como en este caso, y monedas tablero. Pues vamos a ir a por esta primera lucha contra dragón azteca, dragón huevo de pascua y dragón atlas, con estos dragones de mi equipo. Y aquí estamos, me hacen una planta rodadora. Vamos con el prisma de luz. Ahora me atacarán con esa tormenta muy eficaz. Nuevamente prisma de luz. Y vuelvan a atacarme con tormenta. Me vengo con una nube espectral. Esta victoria me otorga 5 fichas de movimiento. Puedes ver qué montonazo en estas 10 fases puedo conseguir, un montonazo de movimientos de puzzle. Dentro de 7 horas o utilizando 35 gemas se pueden conseguir más de estas fichas movimiento. Pues muy bien, quedan un montón de cosas por hacer. 5 días, acabo de conseguir otros 4 movimientos por ganar batallas en las pruebas, también por
utilizar batallas en la arena, se pueden conseguir todos estos fichas movimiento. Pues venga, vamos a por todos esos premios. El progreso lo iremos viendo en próximos capítulos. Mucha suerte y ya sabes, no te lo pierdas. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego!